Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por el peor que bailó. ¿Quién? Aquí estamos. Ay, Dios mío. ¿Quién fue el peor que bailó? Usted va a votar por quién fue el peor que bailó. Está peleado esto, está peleado. Pero ahora, señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Room to Go. La puerta por $400, JD. Los número uno en muebles y enseres. Vamos a la parte posterior. Vamos a ver por ahí. Buenas noches. Diana, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿De qué pueblo nos visitas? Manatí. De Manatí. Diana, yo tengo $400. Hay 20 llaves y en su casa yo quiero que ustedes jueguen con nosotros de la 1 a la 20. Adivine qué número colocamos hoy la llave de Room to Go. Diana, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta, mi amor? La 4. La 4. Adelante, Diana. Buena suerte con la llave número 4. Vamos arriba. Ay, ay, ay. 400 de Room to Go. $400 confeti está listo ahí. Vamos a ver, Diana. Buena suerte. Y. ¡No! No pudo ser. Gracias, Diana. Óyeme, aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Room to Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde $12 y con compras mínimas desde $599. Visita nuestras tiendas o accede a roomtogo.pr y empiece el año nuevo con todo lo que necesitas para amoblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Room to Go. Bueno, tengo a Rosa preparada. Rosa, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De qué pueblo nos visita, Rosa? Buenas noches, de Toalta. Buenas noches, de Toalta. Rosa, ¿qué vas a hacer con los $400? Par de cosas. Par de cositas, ¿verdad? Rosa, ¿qué número abre la puerta, mi amor? Dime el número. La 10. La 10. Vamos con la 10. Dale, Pepe, vamos con la 10. Ahí está la 10. Agarre la número 10. Vamos a ver. ¿Será? El confeti está listo. ¿Será? La 10. No, no es la 10. Gracias, Rosa. Próxima participante o próximo participante lo es Nicolás. Nicolás, vaya al micrófono por ahí, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Nicolás. ¿De qué pueblo nos visita? De Manatí. De Manatí. Nicolás, sí. ¿Qué número abre la puerta hoy para que te lleve los $400 para Manatí? Bueno, si tú me dices cuál es. Sabe nada. Pues mira, a ver, la... está ahí, Nicolás, está ahí. Sí, está bien. ¿Qué número, Nicolás? La 11. La 11. Cójalo usted mismo. Dele, Nicolás. Dice la 11. El confeti está listo. Vamos a ver. Confeti listo ahí. No, no es la 11. Gracias, Nicolás. Gracias por haber participado. Me queda por ahí Rosa. Rosa. Póngame a Rosa rapidito. Rosa, Rosa. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Bienvenida, Rosa. ¿De qué pueblo hoy nos visita? Gracias. Toa Baja. Toa Baja. Rosa, llévate los $400 que yo tengo el confeti listo aquí para tirar confeti y alegrarme contigo. ¿Qué número es la llave que abre la puerta, mi amor? La 15. La 15. Buena suerte. Vamos con la 15. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Buena suerte. El confeti listo. Vamos, vamos a ver. No, no es la 15. Gracias, Rosa. Me queda un participante, Ricardo. Ricardo viene con todo. Mis amigos en su casa, ¿qué número es la que abre la puerta hoy? Ricardo, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas, Ricardo? De Toalta. Ricardo, ¿qué número abre la puerta para que te lleve $400 para Toalta? Yo quiero la 1. La 1, vámonos con la 1. Ricardo, buena suerte. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡400! ¡No! ¿Qué número era, Stephanie? Era el 3. ¡Ábrelo, Pepe, con la 3! ¡Pepe, con la 3! ¡Dale, Pepe! ¡Pepe! Ahí está Pepe. Vamos a ver.
Era la 3, mira. Eso significa que mañana hay $600 en la llave, la puerta de Rooms to Go. Óyeme, días finales. Ya falta muy poco para conocer quién es el ganador o ganadora de su primer carro. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, JD. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor. El sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. John, hoy terminamos contigo. Te quedan solamente, ¿cuántas preguntas? 4 preguntas para hacer las 50. Y vas excelente. John, concéntrate. Buenas noches. John es de San Lorenzo, vive en Cerro Gordo, tiene 16 añitos nada más, quiere ser arquitecto y no tiene novia, por si acaso. John, vamos al mambo. Primera pregunta de hoy, jueguen con nosotros en su casa. Dice, ¿cuántos tentáculos tiene un calamar? A, 16, B, 8. B, 8. B, 8, y eso es... ¡correcto! Próxima pregunta. Se acerca la gran final. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es un carancho? A, un ave. B, un insecto. B, un insecto. Y eso es incorrecto. Un ave. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos países es una isla? ¿Corea del Sur o Japón? Japón. A, Corea del Sur, o B, Japón. ¿Japón? B, Japón. B, Japón. Muy bien. Y eso es... ¡correcto! Japón. Próxima pregunta. Un galón es más o menos que 10 litros. Es más o menos que 10 litros. Un galón es más o menos que 10 litros. Ah, menos. Menos. Eso es... ¡correcto! Acabamos con las 50 preguntas, John. Yo quiero que le den fuerte aplauso a John. Ya ustedes saben en su casa que de todos ellos, ahora, los mejores que contestaron las 50 preguntas, los que tuvieron más contestaciones correctas, vamos a sacar 4 de ellos. 4 de ellos para una final y uno de ellos 4 se lleva la Jeep 2021. Así que, John, lo hiciste excelente. Mis amigos, ustedes, entre ahora mismo a telemundopr.com y mira ahí los participantes. Gracias, John. El peor que bailó. Ahí está Pepe. Pepe tiene buenas posibilidades de ganar. JD Herrera, ahí está JD. JD no se queda atrás tampoco. Ahí está. Ahí está. Y ahí está el Pro Sol. Mira, ahí pasa Raymondín. El paso Raymondín. Ahí está. Usted entra a telemundopr.com y va a votar por el peor que bailó. ¿Quién es el campeón? El más malo de todo. ¿Quién fue el peor? Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Baile, muchachos. Baile, baile, muchachos. Bendito Swing. Y no pa' aquí, y no pa' allá, y no pa' aquí, y no pa' allá. Con tu cuquito, tú vas a gozar. Con tu cuquito, entra ahora mismo, telemundopr.com. Suéltate, Adolfo.